Bueno, pedirle disculpas por lo que estamos pasando hoy en día. Todos los autobuses que cubren la ruta, el centro, San Rafael, la Florida, Volcán, estamos siendo detenidos por la Policía Nacional por un decreto que fue emitido por el Ministerio de Transporte y Comunicación. Ya que nosotros hemos llegado a un acuerdo con la ciudadana alcaldesa y los concejales de una tarifa de 500 bolívares. La última palabra la tiene el pueblo. Si el pueblo dice que no va a pagar más autobuses, cuando nos entreguen los autobuses tendremos que ir para un mercado, para otro cuando vamos a cobrar un salario justo que va a ir para el mantenimiento de nuestras unidades. Porque lo que estamos cobrando no da. Y yo le hago un llamado a todas las autoridades, tanto a la Fiscalía y al Ministerio Público, que así como nos están presionando nosotros ahorita con el pasaje, que vayan al mercado, que vayan a la carnicería, que vayan a la venta de repuestos para que vean que uno compra un arroz hoy en 4.000 y cuando bate en 7.000. Entonces no hay un control, entonces vienen a pagar con lo más tonto que es el transporte, que es el que lleva el de a pie, y nosotros vamos a asumir nuestra responsabilidad y mantenemos en pie firme a mantener la tarifa que son 500 bolívares. Cuando aquí hay una regulación completa en todo lo que llama artículos de primera necesidad, como los artículos de la parte y pieza de nosotros también asumaremos una responsabilidad también así como la pueden tomar ellos. ¿Cuántas personas dependen en tu casa de tu trabajo? Bueno, no, si te pongo a sacar mil personas, 8 personas dependemos. Y eso no da, compadre. Lo que hacemos nosotros, de repente el colectivo dice que nosotros hacemos real todos los días. Pero cuando el carro se para un día, ya el otro día tenemos que estar prestado. Porque un repuesto ahorita, lo más barato que tiene un carro es una rolinera y te importa 100.000, 120.000 soberanos.